Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio con las actividades programadas para el día de hoy, domingo. A ver, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, seguimos en el tercer módulo. En esta oportunidad, seguimos hablando sobre eh, o estamos hablando de la parte de conservación de los alimentos, eh, todo el tema del tratamiento, ya sea eh, características fisicoquímicas, la parte bioquímica, eh, cambios que de una u otra manera pues se producen en el alimento por algunos efectos ¿no? que se producen en ellos, ya sean buenos o malos. Entonces, estamos específicamente hablando de lo que es conservación de alimentos. Muy bien, para hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase del día viernes y que iniciamos esta parte de hablar de las etas. Y a profundizar en ellas de las enfermedades ¿no? que se producen por el consumo de alimentos contaminados por los diferentes microorganismos estos microorganismos que se caracterizan pues por ser eh, seres vivos ¿no? microscópicos y que algunos de ellos pues ni siquiera con un microscopio podemos verlos tenemos que utilizar una variante del microscopio una variedad del microscopio que sería el microscopio electrónico y que son los seres vivos más diminutos. De todos los microorganismos, que en este caso vendrían a ser los virus. Hablamos que estos, eh, bueno, en este caso hicimos hincapié a la bacteria, los virus, los parásitos y también el reino protista, que estaban la meba, la giardia, también conversamos de, del tema, ¿no? Y no vimos a profundizar el reino fungi, que lo vamos a ver el día de hoy. Dentro de ellos, ¿no? básicamente estamos hablando de que los alimentos pueden, eh, digamos, Tener contacto, pueden alojarse, pueden convivir junto con estos microorganismos. Eh, en algunos casos vamos a ver efectos benéficos, en otros casos, efectos eh, inadecuados, ¿no? que pueden producir patologías. Cuando hablamos de las etas, vuelvo a repetir, enfermedades transmitidas por los alimentos, ya estamos hablando de un efecto negativo. Dentro de las bacterias, hablar que es un microorganismo ¿no? que por ciertos factores pues, se va a multiplicar. ¿Se acuerdan que hablábamos del pH, por ejemplo, de 4.5 hasta 7.2 aproximadamente? Cuando hablábamos también de la actividad acuosa, ¿no? por, por arriba de eh, 0.88 se va a multiplicar la bacteria. ¿no? Y así hablábamos de diferentes características específicas de las bacterias. Y ¿por qué hago mención de ello? Porque ahora el día de hoy, por ejemplo, que vamos a ver eh, estos factores externos que hacen que el alimento se, se malore, digamos, se contamine, varían con respecto al pH o la actividad acuosa en el reino Fungi, ¿no? Eso va a variar, ¿no? El reino Fungi, se acuerdan, las, el viernes vimos el reino Monera, que se estaba referido a los dos tipos que eran bacterias y a las cianobacterias. Y en el Fungi, pues estamos hablando de el hongo, ¿no? el hongo, que ustedes ya vamos a conocer un poquito más de, de conceptos el día de hoy. Entonces, las bacterias teníamos, por ejemplo, la Echerichia coli, ¿no? teníamos también el Bivio cholerae, ¿no? que era el cólera, hablamos también de la Campylobacter, ¿no? hablamos de la, de la Clostridium y sus variantes, ¿no? la Perfringens y la Botulinum, eh, y otras bacterias que hablamos, pero en conclusión, como conversábamos, cada una de las bacterias pues, tenía sus características propias, ¿no? Algunas, digamos que en el transcurso de las 12 horas o 6 horas ya se presentaban, ¿no? ya presentaban síntomas, ¿no? Otras demoraban hasta 3 días, ¿no? Hablábamos de 72 horas para poder manifestarse. Entonces, y yo les comentaba que esto es importante para que ustedes entiendan que cuando por ahí sí, es, tienen una sintomatología eh, como diarrea, eh, tienen por ahí fiebre y que ustedes y que hoy no la cabeza está algo me cayó mal no no pensemos de que necesariamente tenga que ser algo que hemos comido en la mañana no si por ahí en la tarde te cayó mal no quizás también haya sido algo que hayas comido el día de ayer o hasta el día de anteayer no por eso que no es eh, no es mencionar pues no que algo hirita no y le echas la culpa no fue lo tuyo lo no, que comí podría ser pero al final es nada es cierto, solamente estamos hablando de supuestos. Hablábamos que cada una de ellas tenía sus características también con respecto a la actividad acuosa, al pH, ¿no? etcétera, etcétera. Hablábamos también que las bacterias, de alguna otra manera, pues habían tenido un espacio en nuestra historia. ¿no? En los años 80, 90, pues hablábamos del cólera. También hablábamos de la salmonella tifi. La tifi era una, es una variante de la salmonellosis. Y que estas pues habían en su momento uh, matado a muchas personas. Hablábamos de las variantes también de la clostridum, eh, de la clostridum botulino, que era una intoxicación, era una infección, como si lo de la salmonela tifi, ¿no? Y entre intoxicación y, y, e infección hablábamos y decíamos que era diferente, una infección. Por ejemplo, el día de hoy, con hongos, vamos a hablar mucho de, de intoxicaciones, ¿no? Eh, y hablábamos que las infecciones es causada por el propio microorganismo, mientras que las intoxicaciones son causadas por eh, la producción de toxinas de ciertos microorganismos, ¿no? Hablábamos que, estas, que estos microorganismos, ya sean bacterias, ¿no? Eh, amebas, yardias, ¿no? O hasta el mismo virus, en altas temperaturas, pues, morían, ¿no? Correcto. Mayor de 65 grados centígrados, conseguimos. Y si por X motivo, como la Clostridium, producía esporas, ¿se acuerdan? El chaleco antibalas, que era una manera como se protegía. Hablábamos de someter alimentos por arriba de la temperatura de 120 grados centígrados. Eh, y así hablábamos específicamente de las bacterias. También vimos los parásitos, ¿no? Que no lo he colocado ahí. Hablábamos de las variedades. La más conocida era la. Triquina, ¿no? la del cerdo, y justo conversábamos que esto pues no es culpa del cerdito, sino más bien de las ratas, ¿no? De alguna otra manera pues así nació la triquina, que era peligroso porque en su forma pues de quistes podían alojarse en el cerebro, no solamente en el cerebro, en la piel, en el ojo, eh, y podrían ser letales, ¿no? Llegaba al cerebro y olvídate. Hablábamos también de la tenia. ¿no? Dentro de la tenia hablábamos y mencionábamos que, que esta es la parte adulta, digamos, del parásito, porque si nos dirigiéramos a la parte, digamos, de quiste, ¿no? Eh, edades tempranas del parásito, estábamos hablando de la cisticercosis, ¿no? Que por ahí ustedes también lo habrán escuchado. Dentro de la tenia, pues, características, de repente la principal de todas, es de que tiene eh, el, cre el crecimiento, ¿no? De ellas, hablábamos de metros, ¿no? tres, cuatro metros, ¿no? Grandes, ¿no? Que digamos, eh, buscaban una posición en tu intestino, ¿no? Y ahí se alojaba. Había algunas que eran neutrales, quizás tú ni cuenta, te das como la solitaria. Eh, ¿Y que se encuentra la solitaria del solium? Bueno, tenia solium se encuentra en el cerdo y la tenia saginata es la tenia de la vaca, ¿no? Bueno, también hablábamos de que lo importante en este caso, en el tratamiento, para evitar estas... Eh, estas enfermedades, era el hecho de tener una buena cocción del alimento, el lavado de manos, ¿no? Eh, también hablábamos de la importancia de, eh, de tomar las medidas preventivas, como usar una mascarilla, el guante, ¿no? Estar bien uniformados, los EPPs, ¿no? Y esto lo que mencionábamos y hacíamos hincapié ahí porque justo estamos en épocas de pandemia, ¿no? Eh, es algo parecido cuando hablemos del virus del COVID, ¿no? Del COVID, ahí está virus, ¿no? Es un virus. Y mencionábamos y hasta preguntaron uno acerca de que ellos eh, pueden vivir o necesitan para vivir a un ser vivo, ¿no? No pueden vivir en el medio ambiente. Y es por eso que el contagio, el contagio es tan letal cuando personas están cerca, ¿no? Y podíamos relacionarlo con el tema del COVID-19 hoy en día. Pero ojo, el COVID-19... Dejé bien claro que no era una ETA, no es una ETA, ¿no? Porque también existían virus, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no? El VIH, que no necesariamente por ser un virus, no se tiene que contagiar por el consumo de alimentos, sino también había habían otras características que podrían, eh, digamos, hacer que esta enfermedad, pues, prevalezca y se multiplique. Y listo, ¿no? Hablábamos entonces de esas características del virus y de forma general pues el cuidado que debemos de tener para tratar de evitarlas. Dentro de la meba, del reino protista hablábamos de la meba, la yerdiasi, hablábamos del trofosoito, del quiste, de su forma activa o pasiva, y específicamente de la yardia, de la meba, era que lo encontrábamos eh, estos protozoarios en el mar, ¿No? Normalmente, pues lo adquiríamos por aguas contaminadas. Es más, estas amebas también se adquieren cuando las personas están nadando, por que van al mar, ¿no? o piscinas por ahí, pueden adquirir este tipo de eh, microorganismos. ¿no? Ese reino protista, las amebas. Muy bien. ¿Ah, ¿Qué más? Reino. Eh, listo, ¿no? Entonces, ese es básicamente un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a seguir hablando ahora de, las, de estos microorganismos pero vamos a hacer hincapié al reino fungi. Muy bien, los puntos a tratar el día de hoy, tenemos, seguiremos hablando de, las, de la parte de microbiología, ¿no? y haremos hincapié a los hongos, luego hablaríamos de eh, la contaminación desde el punto de vista físico-químico, ¿no? características físicas y también químicas ¿no? de, digamos, de, de ese microorganismo, ¿no? que hacen propenso que que lo hacen, propen que, pero, claro, que hacen propenso al alimento para que él se pueda multiplicar. Hablaremos también de las actividades bioquímicas, metabólicas, de los microorganismos y finalmente hablaremos de las alteraciones de los alimentos. Y menciono alteración porque es muy importante diferenciar conceptos como por ejemplo qué es alteración, qué es adulteración y qué es falsificación y qué compete. Al campo de la higiene y manipulación de alimentos. Hay que hablar con propiedad, ¿no? Entonces, cuando hablemos de alteración, y normalmente lo que hago, yo pongo ejemplos, ¿no? Porque vamos a hablarlo así, ¿no? Para poder concluir. Tenemos tres casos, a ver. Tengo el caso en que una manzana, la pelo, la dejo a la interperie, y este cambia de color. Se pone negrito, ¿no? Algunos le llaman oxidación, ¿no? Es oxidación. Este es el primer caso. La pelo y se oxida. Negrita se pone la manzana, ¿no? El otro caso tenemos en que yo sé que el yogur tiene, por ejemplo, grasa. Y lo que hago es extraerle la grasa. ¿Para qué esa grasa utilizarla de repente en la fabricación de, de mantequilla? Se me ocurre mencionar. Y yo para que la gente no se dé cuenta que le he extraído la grasa, le voy a echar harina. Porque ustedes saben que el yogur natural es espeso ¿cierto? ¿sí no? Claro, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando le... Ya, ahora sí. Ya, se me su micrófono. Yo me doy cuenta cuando, cuando uno le quita la grasa al yogur. Y aquellos que consumen los yogures descremados o hasta la leche descremada, se dan cuenta de la variedad con la leche normal o con el, con el yogur normal, que son más espesos. Entonces, cuando tú les quitas la grasa, se vuelven más líquidos, menos concentrados. Entonces, en un yogur, no, imagínate, pues no, tú le quites la grasa, se vuelve más líquido. Y una persona que lo compra a veces, qué raro, el yogur no, no es concentrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le echan harina, ¿no? Y la harina espe le espesa, ¿no? Es como cuando preparamos mazamorra, algo así, ¿no? Y listo, lo tapo y vendo el yogur como tal. Y de repente la gente ni cuenta se da. ¿no? Es un ejemplo, es otro ejemplo. Y el último ejemplo, eh, como ustedes saben, pues el panetón Donofrio, o cualquier panetón, ¿no? El más caro es el que viene ahora en lata, Luego el de caja y luego el de bolsa. El más barato es el de bolsa. Y uno se preguntará, pues, ¿qué es más rico es el de caja o el de, o el de, o el de lata? Es lo mismo. La única variante es la presentación, ¿no? Digamos, ¿no? Es, yo tengo más plata, pues, ¿no? Y te regalo uno de, uno de lata, ¿no? A diferencia de uno de bolsa, ¿no? Entonces, ahí viene el ejemplo, ¿no? Eh, Pepito quiere sorprender de repente a su pareja y en Navidad le quiere regalar eh, un buen panetón, digamos, ¿no? Entonces, pero no tiene plata, ¿no? Entonces va a la panadería, compra el panetón Don Luchito, ¿no? Que no es que esté malogrado el panetón, ojo, no está malogrado, solamente que es más económico, de repente le costó 6, 7 soles. Ah, se consigue una caja de donofrio abierta, pero no, no, no pareciera ¿no? Que, que, que lo hayan abierto con, con presión como para dejar rastros, rastros y él agarra y le pone el panetón ahí dentro, ¿no? Lo sella luego bonito y se lo regala a su pareja, ¿no? Este es el panetón donofrio, le dice, ¿no? Ah, mira, ¿no? Me está regalando buena cosa, ¿no? pues cosa buena, ¿no? piénsala. La señorita. Entonces, hablamos de tres casos, ¿no? Hablamos de un caso de alteración, un caso de adulteración y un caso de falsificación. Yo estoy seguro que ustedes ahorita están pensando cuál es cuál. Y bueno, vamos a empezar por el último, ¿no? El panetón. El panetón es un caso de falsificación. Ojo, que en ningún momento ese panetón que en sí es de la panadería Don Luchito está orado. No es un panetón malo. Solamente que estoy engañando, estoy falseando un producto en lugar de otro producto. ¿Se entiende? Y eso es falsificación. El segundo, cuando yo hablaba que le quitábamos la grasa al yogur y le introducíamos harina para espesar y seguir vendiéndola a la persona y que no se dé cuenta que le quito la grasa. Eso se llama adulteración con la D, ¿no? Adulteración. Y la adulteración, el concepto que lo caracteriza, o digamos las palabras que lo caracteriza, es que interviene la mano del hombre. Cambio del alimento en donde interviene la mano del hombre. Y obvio, pues no, el hombre se encargó de quitarle el aras el hombre se encargó de colocarle la harina. Adulteración. Y finalmente el de la manzana, cuando uno lo pela y lo deja la intemperie y luego cambia de color, a eso le llamamos Alteración con L, ¿no? Alteración. Y el concepto refiere a que es el cambio que se produce el alimento por efectos, consecuencias de la naturaleza, sin que intervenga la mano del hombre. ¿Es correcto? Claro, yo pelé la, la, la manzana, lo dejé a la interpere y el ambiente, ¿ok? Donde circula el oxígeno tuvo contacto con ese alimento. Y lo que hizo es que se pardee, ¿no? que se oxide, hablando eh, químicamente. ¿no? Entonces, son conceptos muy diferentes. En este caso, la putrefacción, la rancidez y la fermentación que vamos a ver el día de hoy son casos de alteración. Correcto, alteración con L. Muy bien, avanzamos. Ok, mecanismo de descomposición del alimento. Claro, como sabemos, los microorganismos pueden cambiar las características del alimento, claro que sí. ¿no? Ustedes han visto que un alimento se puede poner negrito, ¿no? Un alimento puede ponerse blanquito, ¿no? Qué raro, ¿no? Okay. Cambia el color, ¿no? Y esto se debe a la alteración microbiana. También hablamos de actividades fisicoquímicas, cambios, ¿no? físicos del alimento, ¿no? Color, sabor, textura, aroma, ¿no? Y características químicas también, ¿no? Hablamos de actividades bioquímicas, metabólicas en este caso del alimento, eh, inhibición enzimática, etcétera, etcétera. Luego, otro caso de, eh, de descomposición o mecanismo de descomposición, la infestación, cuando eh, insectos o plagas, ¿no? Dentro de esa clasificación de insectos eh, van a contaminar o van a descomponer el alimento también, ¿no? Muy bien. Acá vemos una actividad microbiana. Vamos a elegir de uno de los microorganismos al hongo. Y ustedes han visto estos casos, ¿no? Quizás no de la papaya, pero otros alimentos que se han puesto así blanquitos. ¿no? ¿Ok? Y este blanquito ya es, en tu cabeza está. ¿no? Ah, esto es hongo, se pues, ha ah, unguiado. Por ahí también ustedes han visto en la pared, ¿no? Presencia en la pared. También de hongos, ¿no? Y esto se debe mucho, dentro de los, con nuestros conocimientos básicos, a la humedad, ¿no? Y ahí están, están proliferando, ¿no? Algo importante que mencionar, y quizás eh, la falla que tenemos muchos, en que no queremos desperdiciar, ¿no? Agarramos y cortamos de acá hasta acá, nomás cortamos, ¿no? Y, y significa la parte sobreviviente lo consumimos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Porque la verdad es que no tenemos cierta certeza de que solamente se haya extendido por acá. Posiblemente o internamente se haya extendido más o se esté extendiendo, y la persona pues, que va a consumir esta parte que se supone que está bien también podría manifestar algún síntoma. Entonces, hay que estar seguros de ello. Muy bien. El hongo le caracteriza, por eso empecé por esa actividad microbiana, por esto, ¿no? Es un color muy llamativo. Eh, el tema de que en ese alimento aparezca así como pelusa, ¿no? Pelucitas hacia el alimento. Y tú ya, ya sabes, pero no, ah, este es hongo. Bueno, pues, creo que muchos de nosotros ya lo sabemos. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas características eh, únicas, digamos, en este microorganismo, en este hongo. algo que le caracteriza lo que yo te mencionaba no estos filamentos blancos también negruzcos que se producen dentro del alimento es la evidencia de hongos algodonosos no pueden ser pigmentados porque existen diferentes colores como te digo no solamente pues es blanco no puede ser también un poquito verde podría también ser negro y ahí tenemos las variantes de los hongos no es? no existe un solo hongo no hay varios es más, hablamos de hongos, así como de bacterias eh, benéficas. Okay. Pero también existen, eh, eh, digamos, hongos dañinos, ¿no? que causan intoxicación letal, es fulminante y puede llegar a matarte. Eh, también, que está justo en la elaboración de alimentos, producen toxinas denominadas las mico, que vienen de hongos, toxinas, ¿no? las micotoxinas. Hongos filamentosos multicelulares se refieren a que en la base del crecimiento de ese hongo tiene varios filamentos, ¿no? Varios filamentos ahí, ¿no? Que es básicamente cómo se nutre. Por ahí ingresan los nutrientes, ¿no? Muy bien. La parte morfológica, tenemos el cuerpo vegetativo, las ifas, ¿no? Las hifas son un conjunto de estos filamentos que te dije, ¿no? Uno o varios filamentos. Forman una IFA, ¿no? Y el micelio viene a ser la parte visible, digamos, ¿no? La parte visible. Eh, tenemos, y bueno, no los, todos los hongos no los vas a encontrar en un solo ambiente, ¿no? Están escondidos algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquellos hongos que están sumergidos, ¿no? No se dejan ver fácilmente. Se llaman rizoides. risopus. Tenemos algunos hongos que, eh, bueno, los hongos aéreos, ¿no? Que se encuentran en las plantas, no en las hojas. Eh, se caracterizan porque, porque tienen micelios, ¿no? Que es un conjunto de, el conjunto de filamentos. ¿no? También tenemos aquellos hongos vegetativos, ¿no? Que más bien realizan una función positiva, ¿no? La nutrición. ¿no? Tenemos también hongos fértiles, hongos, eh, hongos de escleróceos, que son los resistentes al calor, y los fértiles, que son órganos reproductores. Muy bien. Esto ya lo dije: algodonoso y pigmentado. Ah, los hongos tienen dos tipos de reproducción. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bacterias? Tenían una reproducción anaeróbica, pero asexual. ¿Okay? Significa que ellos solo pues, se multiplicaban. Los hongos también pasa lo mismo. Esto lo menciono porque es diferente a los parásitos. Los parásitos sí teníamos, ¿no? Que se multiplicaban por vía sexual. Acá no. Eh, tenemos esporas asexuales y también sexuales. Por ejemplo, las asexuales que se multiplican por sí solas, tenemos que eh, estas esporas soportan altas temperaturas. Hay que tener mucho cuidado. Eh, se multiplican así de rápido. Igualito que las bacterias y son útiles para la identificación por que yo reconozco cuando un alimento está unguiado. Claro, ¿no? vemos no la pared está unguiada, ¿no? uno lo reconoce, es fácilmente de identificación. ¿no? Algunas variantes de, los, de, estas, de estos hongos, como vemos acá, ¿no? los conidios, formas de cono las esporangiosporas son aquellas que están ahí en, en, en envolturas no cubiertas no Clamidosporas también no y otras más no y estas son las esporas sexuales no estas esporas sexuales como, como ustedes pueden ver está más constituido su ADN aquí en el centro tenemos la espora os, sexual tenemos las higosporas, tenemos el ascosporas y finalmente el basidiosporas, ¿no? Varios. Muy bien. Son vari son variedades, ¿no? Hay varias variedades de hongos. Muy bien. Esta es la parte o estructura, digamos, del hongo. Como yo les dije. Eh, las ifas son estas raíces pequeñas, ¿no? Que salen, digamos, del tallo de esto. ¿No? Raíces pequeñitas, estas raíces, como, como raíces, ¿no? Se llama hifas. ¿no? Cuando yo junto, ¿no? Ifas, se forma un micelio. Micelio. Eh, este hongo, en este caso, que es una variante de las cigosporas. Va a segregar esporas, ¿no? Miren, como ustedes pueden ver. y se agrega, ¿no? Y esto puede ser perjudicial, digamos, ¿no? Tiene mucho cuidado. Ya, muy bien. Ok. Y ahora sí vamos a hablar de algunas características que, al igual que, que cuando estábamos conversando de bacterias, ellos también tienen, ¿no? Hablando de factores que van a, a digamos, a, a promover que estos hongos se multipliquen. Hablamos de actividad acosa, hablamos de pH. Recordando un poquito el pH, por ejemplo, de valores de, ¿no? de 1 hasta 14, ¿no? 7 hacia abajo, ¿no? Okay. son ¿O es ácido? Y de 7 hacia arriba, estamos hablando de alcalino base. En caso de la actividad acosa, hablábamos de 0.88, ¿no? Por arriba. Estamos previniendo, digamos, que se multipliquen también los microorganismos. Y así hablábamos de diferentes factores con los cuales nosotros podíamos manipular a la multiplicación de microorganismos. ¿no? Muy bien. Por ejemplo, en casos de humedad, miren, ¿no? Los hongos, en su mayoría, pues requieren ¿no? una actividad acuosa mayor de 8, ¿no? Aproximadamente. Hay que considerar esto con bajas actividades de agua, ¿no? Muy bien. En caso de temperaturas, tenemos los mesófilos, aquellos que se adaptan a temperaturas moderadas, como este hongo, entre 25 a 30 grados centígrados, o también los cicrófilos, bajas temperaturas, ¿no? Por eso le ponen acá que pueden crecer a temperatura de refrigeración y otras a temperatura de congelación. Bien, entonces estamos básicamente hablando de que tienen algunas similitudes, digamos, con las bacterias. En el caso del oxígeno y pH, ¿no? eh, hablamos de pH de 2 hasta 8.5, hasta 8.5. ¿no? Y finalmente en las necesidades nutricionales, ¿no? Eh, bueno, estos microorganismos también necesitan consumir carbohidratos, proteínas, grasas, ¿se acuerdan que también lo había mencionado? Así que es algo que no podemos quitarlo, digamos, ¿no? Así que eh, hay que adaptarse. ¿Qué más? El aerobio significa que estos hongos pueden vivir con oxígeno. A diferencia de las bacterias que hablamos de aerobio, anerobio y anerobio facultativos todavía, ¿no? Muy bien. Hablamos de, unos, de un efecto que tiene de inhibición. Y acá muy interesante es hablar. Yo siempre pongo el ejemplo del, ¿cómo se llama? Del tocosh. ¿no? Papa fermentada, ¿no? Y el tokosh es un alimento que a la gente no le gusta, bueno. Pues, Pero te comento que tiene propiedades muy buenas. Porque tiene, este, tiene a este hongo llamado penicilina. Y si estudias penicilina, ¿dónde escuchó eso? en las boticas, ¿no? Que les colocan, ¿no? Cuando la, el contagio es bien fuerte, ¿no? Eh, te, tocan, te, te colocan ellos, ¿no? Entonces, este, este, al colocar este, ¿no? Este tratamiento, ¿no? La penicilina, entonces estamos evitando problemas patológicos. En el tokosh se forma esta penicilina. El hongo habita ahí, ¿no? Pero si estamos hablando del, del, de este alimento, el tokosh, estamos hablando de que no es, una, de, no es un hongo patógeno, ¿no? También hablamos de los hongos para la elaboración del pan, las acharomice. Tenemos acharomice uvarum, las acharomice este, cerevisae, ¿no? entre otros microorganismos. Y en antibióticos, el efecto antibiótico sería la penicilina entonces. En caso de micotoxinas, micotoxinas, al igual que las bacterias, tienen una multiplicación acelerada, ¿no? Por eso que hablamos de fases exponenciales, ¿no? Y aquí les he puesto una variedad de, estas, de estos hongos, ¿no? ¿Y qué alimentos, para que se pueda quedar bien claro, pues se van a contaminar? ¿no? Por ejemplo, hablamos de las eh, aflatoxinas. ¿Cuáles son ahí las aflatoxinas? El aspergillus y también la penicilina. ¿Dónde encontramos estas aflatoxinas? En los alimentos, ¿no? eh, Cereales. Ahí están los cereales, también en los frutos deshidratados. Luego tenemos la estericmatocistina. Es una variante de la aspergillus y en este caso, pues son productos a base, o lo encontramos en alimentos a base de granos. La ocratoxina, la encontramos en la, la variante de aspergillus y también penicilino. Y e hablar bien importante de que estas acratoxinas son importantes porque son las que suelen presentar o manifestar. Eh, por el arrojo de sus toxinas, ¿no? enfermedades muy graves. La citrinina, también la encontramos en el aspergilo, penicilina, en este caso, pues, en, en los cereales de los seres humanos. Tenemos la patulina, ahí está, en el espacio ¿no? lo encontramos en verduras, frutas, cereales. Muy bien. En caso de los fumonicinas, esto se va a encontrar, bueno, tenemos la especie de la fusarium, ¿no? Y esto se puede encontrar en los alimentos cereales. Finalmente, el ácido penicilínico. Lo encontramos en la penicilina y también aspergillus, ¿no? Muy bien. ¿Dónde lo encontramos? El penicilic, eh, penicilico en las carnes, las harinas y también algunos jugos. ¿Okay? Muy bien. Géneros de modos importantes en los alimentos. Un ratito, chicos, denme 20 segunditos, un ratito, un ratito. Ahora sí, mil disculpas, mil disculpas. Ya. Entonces, eh, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de, estos, de estas variedades de hongos, ¿no? las aflatoxinas, ocratoxinas, sinitrina, etcétera, etcétera. Ya que hemos hablado que se encuentran en diferentes alimentos. Y les voy adelantando, pues, que esto se debe. Eh, a que estos alimentos pues tienen características propias que hacen que los hongos se multipliquen. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, los mohos eh, denominados la saprolegnia Estos hongos son específicos en el mar, ¿no? en el agua. Suelen atacar a los peces. ¿no? Miren, ustedes pueden ver ahí la fotito del pez y miren, aquí justo en la branquias, ¿no? Esto se llama opérculo, ¿no? El opérculo es cuando tú abres, ¿no? y ahí aparecen las, las branquias, ¿no? Estas rojitas. Que es muy importante cuando hagamos evaluación de alimentos, ¿no? Y acá, miren, tienen blanco se forman. El opérculo se pone blanco, 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 ¿no? Tipo de hongo, ¿no? ¿Qué más? Miren, la importancia radica en su condición de parásito en peces, como la trucha, ¿no? Ahí están los peces, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el risopus, y este risopus se caracteriza porque tiene algunos efectos, eh, bueno, pero es el característico, y ahora tú ya lo sabes que se llama risopus, porque muchos han visto panes songueados, ¿no? Tostadas, songueadas, por ahí quizás también, ¿no? Y ese es el género risopus. Eh, algo que le caracteriza a risopus, tenemos temperaturas, ¿no? Para que pueda proliferar de 10 a 30 grados centígrados, pero el, el grado óptimo donde se reproduce así a millones es 22 grados centígrados. Su crecimiento es rápido. El risopus estolonifer, no, en este caso es una variante que encontramos en el modo del pan. También encontramos este tipo de risopus en las carnes congeladas. Te das cuenta que algunas características son diferentes que cuando hablábamos de bacterias, ¿no? Las bacterias hablábamos que vayan en refrigeración o congelación, los microorganismos se dormían, ¿no? No hacían actividad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el risopus. Ahí lo vemos en algunos cereales, en el pan, miren cómo se pone en color verde, blanco, al igual también en estos alimentos se pone blanco, ¿no? Luego tenemos el axidia. Igual también es otra variante el, de los hongos. Se encuentra en cualquier parte. ¿Ok? Digamos que abarca, abarca mayor espacio. Puede causar deterioro del alimento. Se habla de la contaminación en algún grupo de este, como por ejemplo verduras, ¿no? Es, algunos cereales, como el pan. Y en el estado frío, ¿no? O, estar, o haber estado almacenado en un estado frío. Tenemos entonces las nueces y productos de granos, como vemos ahí, y las variantes, ¿no?, de estas axidias, ¿no?, como la glauca, cilindrospora, entre otras. Dentro de los trangnidius, ¿no?, tenemos que este es un hongo que va a contaminar a las carnes, miren, ¿no? Y por eso estoy comparándolo con las bacterias. A diferencia de la bacteria, vamos a ver que este hongo no va a respetar estas temperaturas de almacenamiento. Si es que está presente igualito a la carne, como ustedes pueden ver, va a llenarlo de, de este color pues filamentoso, ¿no? blanco, blancuzco. ¿no? Ya es una carne malograda. ¿no? Muy bien, este es el más conocido de todos, yo considero. ¿no? De repente ustedes también lo habrán escuchado. ¿no? El hongo aspergillus. Lo encontramos en muchas verduras y también cereales. Este aspergillus se caracteriza porque produce una fuerte intoxicación, puede llegar a ser peligrosa. Estos hongos se caracterizan porque le gusta mucho para poder producir su actividad, ¿no? El azúcar, ¿no? los carbohidratos. Uh -huh. Se menciona que este aspergillus, ¿no? Miren, crecen bien en concentraciones elevadas de azúcar y también de sal. Otra cosa diferente al, al, a la bacteria, porque la bacteria, por ejemplo, eh, la sal, este, no es algo que le guste a la bacteria, ¿no? En cambio, en el hongo estamos viendo algo diferente, ¿no? Azúcar y sal. Entonces, ahí está la micotoxina que va a arrojar este apergilus, ¿no? denominado aflatoxinas. Eh, con el tema de produce ascosporas termoresistentes, claro, también, ¿no? digamos que el aspergillus no se malora rápidamente, ¿no? puede durar ¿no? más tiempo. Aquí tenemos eh, las variantes de estos aspergillus, ¿no? glaucas, ¿no? orisae, ¿no? etcétera, etcétera. Estos de acá, estas variantes de hongos, hongos, lo vamos a encontrar entonces en los cereales y en los frutos: ¿no? ¿No? verduras, harina, mermeladas y pan. Muy bien, y luego la penicilina. Algo que, que, que no dije bien del tocos y que el tocos produce penicilina por la fermentación de la, de la papa en este caso. La penicilina, no se olviden que tienen eh, efectos pues, benéficos para el cuerpo. ¿no? A veces, cuando estás muy grave, ¿no? una fuerte infección, a penicilina te ¿no? inyectan penicilina. ¿No? Y este es un hongo, pues, las finales. Eh, bueno, contamina los alimentos. Este género de la penicilina se utiliza para la elaboración de quesos, como por ejemplo el queso Roquefort. No sé, alguna vez ustedes han, han podido consumir este queso, que tiene unos puntitos azulitos en el queso. Y claro, está elaborado a base de un hongo. El hongo se encarga de fermentarlo durante tiempo. Tu mantequilla, tu margarina normal, no, no, no hacen eso. Ahí tenemos las variantes de micotoxinas que produce. Hablamos de la temperatura, ¿no? De 5 a 37 grados centígrados. Lo ideal para que se reproduzcan a gran escala estos hongos sería pues los 25 grados centígrados. Tenemos también variantes de la penicilina, que como te menciono, puede ser benéfico. Además, ese toco es donde se produce esa penicilina, deberíamos de tomarlo todo también para prevenir, ¿no? Y, es al, y está en estado natural. Entonces, aquí tenemos las variantes de la penicilina, ¿no? Algunas otras características, tenemos la Spasum. Habla de las frutas, por ejemplo, ¿no? O de las digita umipitalicum, ¿no? Igual... Eh, ocasiona en este caso estas pobredumbres blandas de los cítricos como está acá esto quizás sea constante en tu vida, ¿no? que se te pase y dejes un alimento y contacto con otro y el toque lo contamine ¿no? bueno, Roquefort ya les dije, tenemos también el Camembert Camembert también tenemos, entre otros muy bien ahora tenemos otra variedad del de hongo que vendría a ser la botritis. Este hongo se caracteriza porque se encuentran en los vegetales, en algunas frutas, en algunas verduras. Las temperaturas para que se puedan reproducir van de 5 a 35 grados centígrados. Muy bien. Estamos viendo por ahí que, que mantienen una temperatura... Igual a la de las bacterias, ¿no? Digamos, ¿no? O de repente por ahí un poquito menos, ¿no? 35 grados centígrados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde lo encontramos? El botritis lo encontramos en las uvas, en las fresas, en la col y también en la lechuga. En este caso, lo, la cladosporium la encontramos en las carnes y también en frutas, ¿no? carnes y frutas. Estas no producen toxinas tampoco. ¿Ok? La otra sí, ¿no? La del género Rhizopus sí producía toxinas. Tenemos dos variantes de la Cladosporium, la Herbarum y también la poroides ¿no? Esta primera, la Herbarum, ¿no? eh, se caracteriza porque tiene puntitos negros, moteados. La Herbarium... esta de acá, ¿no? Herbarum. Puntitos negros moteados, como este, miren, este está acá, ¿no? Puntitos negros moteados. Lo normal es que sea blanco, ¿no? Que haya otro tipo, ¿no? Muy bien. Este herbarum se encuentra o se debería de aislar en carnes congeladas, ¿no? Y los quesos también, por otra parte, igualito para su maduración. Tenemos... También a la Cladosporium cladosporioides que se encarga de la alteración de la mantequilla y margarina. Tenme 10 segundos ya, un ratito chicos, un ratito. Ya, chicos, disculpen, lo que pasa es que escuchaba gritos desesperados de una bebé. Yo tengo a mi sobrina y en la mañanita está un poquito mal. Pensé que era la que estaba llorando y es de afuera. Está preocupando. Ya, disculpen. Ya, les estaba hablando de la eh, Se caracteriza, por ejemplo, lo presentamos ¿no? dentro de las variantes eh, en las verduras, por ejemplo, acá, ¿no? Frutas, mejor dicho, ¿no? También altera la mantequilla, algunos productos lácteos. Eh, y como ustedes pueden ver, eh, es, es causa como una deshidratación, ¿no? Porque miren cómo chupa todo, ¿no? Se vuelve así, no arrugado, ¿no? Este es un uvas, ¿no? La modulación de las uvas. Muy bien. Ok. En las bacterias. ¿no? Y quiero por eso compararlo con, con, en este caso, la papa, principalmente. Disculpen. Eh, yo les hablaba de, o oh no, de repente no lo dije, ¿no? La papa puede producir una intoxicación cuando su estructura tiene una característica de color verde. No sé si alguna vez ustedes han comprado papas, ¿no? Un trocito verde. Y esa es una, intox es una toxina de la papa. Eh, se llama la solanina. Si tú lo consumieras crudo esa papa, esa, esa partecita verde, te puede mandar al hospital. Produce una intoxicación bien fuerte. ¿Okay? En caso del hongo, también vemos una variante de la elmintosporium. Puede crecer, miren, a temperatura de 5 grados centígrados, tranquilamente, ¿no? Cuando en la bacteria ya hablamos que 5, se inactivan las bacterias, ¿no? Son patógenos, o sea, causan enfermedades en las plantas. Y tenemos la Elmintosporium solani. Miren, causa la costra denominada de la patata. No sé si alguna vez han comprado y han visto esta mancha grande, pero es gruesa. No solamente es una mancha, sino que es gruesa. ¿no? Eh, acá, ¿no? Como esta de acá, ¿no? Denominada la costra de la papa. No es blanca, ojo, ¿ah? ¿eh? Por eso a veces no piensas, uno no cree que uno sea hongo, y si es hongo. Ahora, esto se caracteriza porque se va a producir en un momento de la manipulación del alimento, que en este caso es el almacenamiento del alimento. Guardarlo de esta forma, la papa podría realizar esta... Costra denominada de la patata. Muy bien. Y ya para terminar este concepto de, de hongos y pasar a ver ya otras características, hay que mencionar que en sí, todos los microorganismos, ¿no? Existen protocolos, existen normativas, en donde mencionan que existe una posibilidad que, que hay en nuestro cuerpo, pues, cierta cantidad de microorganismos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, bacterias y ahora hongos. ¿Qué quiere decir? cuando se llaman una muestra de mis manos, una vez ustedes han pasado por control sanitario, se ha llevado una muestra de tu mano, ¿no? Habían abierto un sobrecito, ¿no? Abrieron un sobrecito por ahí, ¿no? Y dijeron, ahora pon tus manos dentro, ¿no? De la bolsa. Y había un líquido ahí en la bolsa, ¿no? Y tú te dijo en la bolsa y luego quitaste tu mano, ¿no? Y ellos lo taparon y se lo llevaron. Y se lo llevaron para cultivar, ¿no? Para ver qué tipo de microorganismos se encontraban ¿no? en esa muestra de tu mano, ¿no? Que te habías lavado. No se, no se llevó tu mano, ¿no? pero tú te, digamos, te bañaste en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, pues, tanto para las bacterias como para los hongos, es un medio factible para reproducirse. Y luego lo que hacen es ver estos, estas normativas ¿no? que, que te muestro acá y ver cuál es el campo permitido. Porque existen rangos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que estas normativas, por ejemplo, se si encontraron en tu mano, se encuentra eh, 0.3 colonias, ¿no? Uniformes. Ah, eso es exacto. Encontrar esa bacteria en esa cantidad, exacto. Pero si están por arriba de ellos, ya estamos hablando de contaminación. ¿Sí? Es más, ustedes deben saber que en las manos tenemos bacterias, ¿no? las bacterias colonizantes, ¿no? hay también bacterias pasajeras, ¿no? que más rápido se eliminan, pero hay unas que se impregnan en la, en la piel, no están ahí viviendo, colonizan, pues. ¿Qué? Pero entonces mis manos están cochinas, están sucias, como te vuelvo a repetir, cuando se llevan muestra, ¿no? eh, y empiezan a ver las normas, ven cuánto hay de bacterias, si hay un porcentaje, ¿no? digamos si supera la cantidad mínima que existen estas normativas Estamos hablando de contaminación. Aquí tenemos la ISO, miren, 7.954, la cual fue elaborada en el 87, ¿no? eh, donde mencionan, miren, la enumeración de levaduras, todas las levaduras están ahí, también de modos, eh, y la técnica de recuento de colonias a 25 grados centígrados. ¿Ok? Perdón, un mal. Ah, perdón, perdón. A ver, sí dentro de esta normativa vamos a encontrar ¿no? dos subnormativas la 21427 dada en el 2008 y la 21527 2 en el 2008 muy bien qué nos dice esta norma, esta subnormativa ¿no? la del 2008 ¿Okay? este no mencionan, por ejemplo, aquí, miren, que la técnica de recuento de colonias, justo lo que yo te decía, en productos con actividad agua, agua, del agua superior a 0.95. No te la actividad de está entre 0 a 1. Ellos te mencionan el 0.95 y te da ya los patrones, los lineamientos, ¿no? Normalmente eso se utiliza en laboratorio, ¿no? Donde ya te mandan los comunicados luego, el informe, ¿no? Sí, que las manos de tal persona, ¿no? Hemos encontrado tantas cantidad de, de modo, tanta cantidad de moho, tanta cantidad de bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya pues, repercute en una amonestación, ¿no? Luego hay que levantar las observaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo encontramos? En los huevos, las carnes, los productos lácteos, que lo normal es que ya les había mencionado como son productos, eh, son alimentos semi eh, ahí se me fue la palabra eh, ah se me fue la palabra la cosa es que es un alimento que digamos no se va a contaminar rápido no que no se va a descomponer rápido sino que por el contrario pues va a permanecer por más tiempo ¿no? eh, los de fácil descomposición y los que no por el contrario se almacenan más tiempo entonces eh, acá tenemos pues los lácteos las carnes los huevos que sí se valoran rápidamente y que tenemos que utilizar medidas ¿no? o métodos para que sobrevivan. Pero ustedes se acordarán que cuando quitábamos el agua, hacíamos que este alimento dure más tiempo. O sea, ¿no? eh, y es lo que también hacemos acá, miren, ¿no? la leche polvo es menos probable que se contamine en comparación de una leche en tarro, eh, ya sea de este, en lata, ¿no? las evaporadas o ya sean frescas. Ellas dos están más propensas a contaminarte. A contaminarse que la leche en bolsa, ¿no? Como vemos acá. Tenemos las frutas, verduras, pastas frescas, etc. ¿no? Miren, por medio de la técnica de recuento de colonias, ¿no? A 25 grados centígrados. Y lo que te piden es que esté entre más o menos un grado centígrado. En esta segunda parte. ¿no? De la subnorma. Por ejemplo, nos da también ¿no? datos sobre eh, el recuento también de levaduras y modos. Igual, miren la técnica de recuento de colonias, en productos en actividad de agua inferior a o igual a 0.95. ¿no? ¿Okay? Acá, como ustedes pueden ver, esto es superior, superior a 0.95 y acá inferior. Ah, entonces es diferente que, que, los, que la bacterias, ¿no? Porque la bacterias hablábamos de que si está en este rango, se multiplique. Y si no está, no le conviene, no, no hay multiplicación. Acá se hablan que en ambas, ya sea en una o la otra, en los dos, hay multiplicación de hongos, ¿no? Pero digamos que tienen diferentes, o son de diferentes especies. Muy bien. ¿Qué más? Miren, esta norma especifica un método para el reencuentro de levaduras. Osmófilas y muchos y xerófilos, ¿no? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los frutos secos, pasteles, que también se honguean, las mermeladas, la carne seca. Y había mencionado que la sal no escapa del efecto del hongo, a diferencia del pez, de, de la bacteria, la bacteria sí, no detesta a, a, a la sal. El hongo no. Los granos, los cereales, las harinas, ¿no? especerías, condimentos, etc. ¿no? Muy bien. No se olviden que la recomendación sería en todo caso que en medio de la técnica de recuento de colonias esté de 25 grados centígrados, puede ser más, o sea, 26 o 24. Muy bien. Con eso hemos terminado la parte de lo que es hongos. Ya con eh, este tiempo que nos queda, vamos a ver un poquito de estas actividades fisicoquímicas, bioquímicas, y ya pues lo que les había mencionado acerca de las alteraciones del alimento, ¿no? Rancidez, putrefacción y fermentación. Esta actividad fisicoquímica, les he puesto una foto para que un poquito reconozcamos, eh, porque en sí, si trabajamos en cocina, es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuando un alimento está mal orado, cuando un alimento está bueno, etcétera, etcétera. Ustedes cuando ven este alimento que es una carne, en primera vista, y los que han manipulado carnes, saben que ese no es el color. ¿No? Un color bueno es que esté rojo. ¿No? Un rojo intenso, ¿no? que es lo característico del músculo. Entonces, eso no lo vemos ahí. ¿Qué otra cosa no vemos? Vemos de que en la foto nomás se presencia... Yo puedo ver como grumos, ¿no? Puedo ver que existe de alguna u otra manera una sustancia que parece que sale del exudado de la carne y lo cual también me manifiesta una alteración, porque así suele pasar cuando se altera un alimento, ¿no? ¿Qué más? Eh, el, bueno, en este caso sí no lo puedo leer, pero está dentro de las características físico-químicas o leerlo el alimento. Si tiene. No, es el sabor putrefacto, en definitiva, también viene a ser una carne. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y entre otras, podemos seguir analizando la carne y de repente ustedes vean algo diferente a lo que yo he visto. Pero lo que yo les he mencionado está dentro de los libros, pues si son parámetros para decir que esa carne no va. ¿Sí? Muy bien. Y esta es la más fácil, ¿no? De repente ustedes también la conocen. Esta es aquella que le acabo de dar el ejemplo de la manzana pero el plátano a diferencia de las otras frutas es el que menos dura si ¿sí o no, tú lo compras el plátano al día siguiente ya fijo, ya cambió de color ya ya cambió de color eso pasa con el plátano y es por por su actividad in, enzimática, es una actividad propia que tiene el alimento este plátano tiene sus enzimas ahí dentro estas enzimas hacen y están presentes constantemente en este alimento, por lo cual hacen que esta actividad se, produ se produzca mucho más rápido. ¿no? Y acá un buen ejemplo, esto lo hago, normalmente lo hacemos en práctica, en, de manera presencial, me acuerdo con, con mis alumnos del instituto, hacíamos eso. Con la universidad también hemos hecho a ¿eh? inactivar enzimas. A ver, una enzima está hecho proteínas. Creo que con su profesora, en las primeras clases, creo que lo vieron eso, ¿no? Bueno, una enzima es una proteína. Cuando ustedes salen de enzimas, es como un Pac-Man, ¿no? Un Pac-Man, imagínate un Pac-Man con su boquita ahí, ya, esto es una enzima. Todo ese Pac-Man está hecho de proteína. En esa boquita, en esa boquita ahí va a entrar, ¿no? Por ejemplo, este es así. En esta boquita tiene que entrar, ¿no? Digamos, acá. Este es la enzima, ¿no? Este es la enzima. Este es la enzima, digamos, ¿no? Está así y el sustrato este va a venir y se va a incorporar ahí no ¿Sí? y ahí se produce la reacción bioquímica ahí no justo en la boquita del Pacman no entonces la este el plátano tiene varios enzimas y es por eso que aceleran las reacciones porque este cuando entró lo aceleró y por eso que digamos lo volvió más viejo más rápido ya existirán métodos para inactivar esa enzima porque profesor yo no quiero que que mi, yo quiero que el plátano dure más tiempo. Sí, lo puedes hacer. Y pruébalo en tu casa. Porque te decía que lo hacíamos en laboratorio, ¿no? Pela el plátano. Zancochalo. Después de zancochalo, ¿tú crees que se va a oxidar? Ya no. ¿Qué hiciste? Inactivaste su enzima. Otro, fríelo, plátano frito. ¿Se oxidó? Ya no. Otra manera es echarle limón el pH, ¿no? eh, digamos que la enzima actúa rápido, tiene un efecto positivo así, rápido, rápido, a cierto pH. Pero, con, pero es un pH ¿no? un poquito de acidez hacia arriba, no bien ácido. Y el, y el limón, tiene un, por ejemplo, o la naranja, tiene este, un pH pues, más bajo. Entonces, cuando tú le echas limón a ese plátano, vas a ver que tampoco se te va a pardear. Es más, a la manzana que la pelas... Péralo bien la manzana y luego échale el limoncito. Tampoco se tiene ya vas a ver. Ya son técnicas que se utilizan pues en la parte gastronómica también. Pero la explicación científica es que estamos inactivando enzimas. Ya, muy bien. A ver, allá. Clasificación de los microorganismos según su interacción con el hombre. No todo es malo en este mundo, ¿no? Tenemos aquellos microorganismos eh, denominados benignos. Son aquellos microorganismos que no tienen un efecto positivo en mí, pero tampoco negativo. ¿Listo? Así que son benignos, ¿no? Algo parecido a cuando hablamos de cáncer, ¿no se acuerdan? Cáncer hablábamos de dos tipos, ¿no? Los benignos y los malignos. Los benignos son aquellos que, claro, se encuentra el cáncer, se, está ahí el cáncer, pero tiene cura, ¿sí o no? Y los malignos son aquellos, pues, que si están en etapa avanzada, ya hacen metastasis, ¿no? Metástasis, perdón, disculpen. Estamos hablando, pues, de un cáncer avanzado y que, bueno, solamente calidad de vida para que, el, que este individuo pueda vivir más tiempo, ¿no? Ya pasaba. Una buena calidad de vida, pues, la persona lleva más tiempo, ¿no? La verdad es que le doy seis meses, ¿no? De vida. Y la persona cuatro años vivió cinco años los benignos no afectan en nada están ahí presentes y listo luego tenemos los benéficos aquellos hongos que sí tienen un efecto pues positivo como por ejemplo el, eh, el pan o la misma penicilina no que como habíamos dicho pues tiene efectos eh, para aliviar síntomas pues de algunas enfermedades O en este caso también cuando consumimos quesos, ¿no? ven el, el queso azul, que son elaborados a partir de hongos. Ahí viene el, el sabor que a ti te gusta, de esos quesos. Esos son benéficos, ¿no? Y luego tenemos a los patógenos. Aquí sí hablamos, pues, de eh, hongos que causan patologías, causan enfermedades. que Si tú lo comes es más, puede causar hasta la muerte. No sé si, bueno, imagino que han visto películas, o así sea, de repente hasta novelas, ¿no? Que cuando las personas se pierden en la selva y tienen que sobrevivir consumiendo algo, de repente vegetales, consumen hongos, pues, ¿no? Que encuentras ahí en la vegetación, en las plantas. Y esto es peligroso, ¿ah? ¿eh? Porque hay que saber diferenciar los hongos, que no es fácil de, de diferenciarlos, ¿no? Ya, pues, ellos, eh, cuando estamos en guerra, pues estamos peleando en la, en la selva. Ellos reciben clases de, de cómo saber pues, si un hongo es patógeno o, o es benéfico, ¿no? Pero bueno, en este caso los patógenos son los que producen enfermedades. También tenemos los corruptivos o denominados saprófitos también, ¿no? Bueno, estos son aquellos hongos que se encargan de descomponer el alimento, ¿no? Dentro de esta clasificación. Muy bien, vamos a ver. Actividad microbiana. ¿Qué es lo que puede tener como resultado cuando el microorganismo quiere consumir un alimento? Porque él también necesita alimentarse. ¿Y qué es lo que va a producir? ¿Cómo se llama ese concepto? Y por eso existen estos tres conceptos de acá, que son muy diferentes. ¿no? Ay, qué feo huele esta carne. Feo, L. ¿no? Está bien decir put, está putrefacto. Sería lo mismo decir está rancio. A ver, está fermentado. Para cada uno de estos conceptos existe una línea diferente, las cuales están muy relacionadas con el accionar del microorganismo con el nutriente. ¿Correcto? Y es por eso que ustedes ven ahí proteínas. Ven ahí carbohidratos y luego ven grasas. Significa que el microorganismo venía por ahí, ah me gusta esta proteína. Vino por ahí, ah me gusta el carbohidrato. Vino por ahí, me gusta la grasa. ¿Correcto? Muy bien. Sobre todo, sobre todo las dos primeras, estos conceptos eh, están muy relacionados con la actividad de, de los microorganismos. Entonces cuando tú Encuentres que un alimento que sea rico en proteínas esté descompuesto, que tenga un olor feo, se le llama ese, o se dice que ese alimento está putrefacto. O esa acción sería una putrefacción. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteína, profesor? Las carnes, los lácteos, ¿no? ¿Okay? Las menestras. Pero yo les diría que principalmente se le llama alimento putrefacto a las carnes, ¿correcto? Muy bien. Luego viene la fermentación. Y de repente este es más conocido por ustedes. Pero ojo, si bien es cierto que la fermentación eh, es una acción realizada por los microorganismos, y es cierto que una fermentación puede traer consigo algo positivo también, algunos microorganismos malos, patógenos, ¿no? Pueden realizar fermentación. Y ahí sería una fermentación, pues, no acta, no adecuada, ¿no? La fermentación siempre se va a dar que en el alimento esté presente un carbohidrato. Correcto, siempre, ¿ya? ¿eh? Si está presente un carbohidrato, ya este, esto se llama fermentado, asa fermentado. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? No? Los carbohidratos se clasifican en dos tipos, ¿no? ¿se acuerdan? Los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Ya, en cualquiera de los dos. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos a los cereales, a los tubérculos, ¿no? Y también, ¿por qué no decir a la leguminosa? Porque la leguminosa, si bien es cierto, es un alimento rico en proteínas, también tiene carbohidratos, ¿ah? ¿eh? También lo tiene, ¿ya? Muy bien, entonces esos son carbohidratos complejos y de cualquiera de ellos se puede fermentar. Y entre de los carbohidratos simples encontramos, por ejemplo, el azúcar en sí, ¿no? la sacarosa, la miel, ¿no? el caramelo, por ahí, ¿no? y de alimentos ¿no? naturales hablamos de eh, las frutas y las verduras, ¿no? que, que tienen azúcares simples, principalmente las frutas, ¿no? porque las verduras también lo tienen, pero algunas de ellas tienen mayor concentración de azúcares que otras. Estamos hablando, por ejemplo, de, de la beterraba y la zanahoria. De las otras, no tanto, ¿no? Listo, pues ahí hablamos de fermentación. Finalmente, por otro lado, tenemos eh, la otra actividad que se llama rancidez. La rancidez ocurre en los alimentos ricos en grasas. ¿ya? Chicos, un ratito, denme un minutito, un minutito, disculpen, disculpen, un minutito. Ahora sí, disculpe. Ya, ahora sí, disculpen A ver, entonces yo les mencionaba que cada uno de estos conceptos tiene que ver con la presencia de estos nutrientes, no, ya sean de proteínas, carbohidratos y también grasas. Y cuando uno dice, pues, este alimento está rancio, eh, es porque, digamos que ese alimento es una grasa, ¿no? que ha sufrido ciertas características en su composición. Lo mismo pasa con el carbohidrato, lo mismo pasa con la putrefacción. ¿ya? Muy bien. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar. Ah, pero antes de ello hay que terminar de ver estas actividades de los microorganismos. Ahora tenemos la actividad físico ¿no? Ah, perdón, a ver, a ver, aquí está. Y es lo que nos toca ver, si no me equivoco, ya el viernes, la próxima semana. Vengo diciéndoles, pero no nos toca, porque me olvido que le he puesto antes de ver las normativas de la BPM y también del POES, ¿no? Y la próxima sí ya vamos a ver métodos de conservación de alimentos. Y dentro de tenemos la deshidratación, que consiste en extraerle el agua al alimento para quitarle el medio ¿no? que le agrada al microorganismo para poder multiplicarse. Y es un método de conservación la deshidratación. Entonces, le quito el, el, el agua y listo, el alimento sobrevive más tiempo. Pero también vamos a ver que cambia el color, cambia la textura, hay un cambio de promedio. Vamos a hablar también de la, la humectación, en este caso, pues, del grado de humedad que le vamos a alterar el alimento. ¿Para qué? Para que no se produzca la, cantidad, la, la multiplicación de hongos, por ejemplo. ¿no? Este alimento también, al tener un daño ¿no? a nivel de sus tejidos, puede dar un cambio, ¿no? Ya sea la textura, en, eh, cambio a nivel del color, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la denominada decoloración. Todas estas de acá pueden ser características propias de actividades microbianas, ¿no? Humectación, deshidratación, daños y decoloración. Muy bien. Y dentro de la actividad bioquímica, pues hablamos de la, del efecto, ya les había mencionado, enzimático, ¿no? de la oxidación que se produce y también causa de actividades bioquímicas y como cualquiera ¿no? la, la maduración el envejecimiento hace también pues que existan características cambiantes no alterables en el alimento la infestación también puede causar cambios en el alimento eh, y aquí básicamente estamos hablando de la bueno, la, la, el concepto de infestación tiene que ver con la población de insectos, ¿no? La presencia de insectos en el alimento. Pero también hablamos de infestación, eh, y es algo que contamina el alimento cuando hay presencia de gorgojos, ¿no? Un, un alimento que has dejado, por ejemplo, los alimentos secos, ¿no? Y uno sabe que esos alimentos secos van a sobrevivir más tiempo, ¿no? Van a vivir por más tiempo. O se van a almacenar adecuadamente. El gorgojo si sí está presente porque hemos, de una u otra manera, pues, eh, hecho favorable cierto ambiente donde el gorgojo, pues, ha podido contaminarlo, ha podido proliferar. Y también, pues, cuando encontramos ya que ese alimento pues, que ha sido almacenado por largo tiempo, se empieza a gusanar, ¿no? Y este producto a los, a los huevos que ha dejado, pues, las moscas, ¿no? En estos alimentos o por el contacto que ha tenido con el alimento. Muy bien. Y la cisticerco, pues estamos hablando de eh, los parásitos, pues ¿no? también, ¿no? En su etapa de niñez, digamos, ¿no? Muy bien. Ya para terminar esta actividad de esta semana, ¿no? Eh, vamos a hablar de putrefacción, ¿no? Fermentación y rancidez. Vamos a empezar con putrefacción. Luego veremos rancidez y finalmente fermentación. Entonces, cuando hablamos de putrefacción, vuelvo a repetir, microorganismo presente, proteína presente. ¿En dónde encontramos proteínas? Carnes, lácteos, leguminosas. Pero principalmente las carnes. Cada vez que la carne esté malorada, yo no le voy a decir que esa carne está rancia. Yo voy a decir que esa carne es, está putrefacta. Algo característico de la putrefacción es el olor, ¿no? Característico a, a pescado, ¿no? El pescado cuando se malora se llama pescado putrefacto, ¿sí? Y la putrefacción se caracteriza porque se producen, eh, por ejemplo, amoníaco. Se producen sustancias que le dan ese sabor ¿no? a pescado malolorado, ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una, un cambio en las características químicas de los constituyentes de la proteína, en este caso los aminoácidos ¿no? que vemos ahí. El aminoácido tiene contacto con el microorganismo y el microorganismo ha alterado a los, a los aminoácidos. ¿No? no te olvides que el, el microorganismo es un ser vivo, al igual que el ser humano. El ser humano tiene enzimas, ¿sí o no? Yo tengo mi amilasa, ¿no? ¿Te acuerdas? Mis pectidasas, ¿no? Mi lipasa, yo tengo mis enzimas. El microorganismo también tiene sus propias enzimas. Entonces, las acciones de las enzimas con ese aminoácido que se encuentra en el alimento van a producir como resultado justo lo que yo te había mencionado, el amoníaco. ¿no? Este NH3 es el amoníaco. También tenemos el indol o la TMA, que significa trimetilamina. Trimetilmetil, perdón, amina. Esta TMA vas a encontrar en biografías que es el responsable, ¿no? De que cuando tú huelas una carne, sientas ese olor a pescado podrido. Ya, es la producción de esa sustancia. ¿Correcto? Entonces, estamos viendo que... Eh, el contacto que tiene el microorganismo con en este caso eh, el aminoácido va a producir compuestos sustancias que son las características pues de una putrefacción ¿no? y aquí tenemos algunas, algunos tipos no o digamos la relación entre el alimento eh, cuál es el tipo de alteración que va a producir esa putrefacción en algunos casos y los alimentos que están implicados. Por ejemplo, el pan. Lo que pasa normalmente con el pan es que se honguea. Claro. Tú lo único que vas a ver es presencia de hongos. ¿Ok? No de bacterias. Y ahí estamos hablando de que los que están actuando en esos momentos son los risopus, ¿no? Negritas, penicilinum y el aspergillus. Pueden ser algunos eh, hongos benéficos como que también pueden ser patógenos. Si hablamos del alimento, frutas y verduras, a estos qué les pasa? Les pasa una putre, pudrición blanda, no? Pudrición blanda, que es diferente a putrefacción. ¿eh? La pudrición es efecto de la risopus y la erguinia, que son variedades de hongos. En la carne fresca, que es justo lo que estamos hablando ahorita, se produce una putrefacción, acá casi no? Aminoácidos con microorganismos. Tenemos el contacto con la alcaline la clostridium, ¿no? botulinum, la proteus, ¿no? que también es una bacteria, y las endomonas. En caso de car carnes crudas, la carne cruda pues, puede pasar por un proceso de moho, o sea, de hongos, eh, avinarados, y de lana verdosa, que también es un hongo. ¿no? Aquí están las variantes ¿no? que producen ello. El pescado puede pasar por una decoloración, y la más conocida es la putrefacción, la producción de TMA, trimetilamina, olor a pescado, pero pescado mal orado, ¿no? Puede, lo, puede producir las pseudomonas o la alcaligenes, ¿no? O flava, flavobacterium también. Muy bien, entonces ahí estamos hablando de alimentos frescos, alteraciones y los microorganismos implicados en ellas. En caso de los huevos, igual, hablamos de una producción verde, ¿no? hablamos de producciones incoloras. Cada uno de ellos son los responsables de ello. El jugo de naranja, ¿no? Cuando se vuelve negro, ¿no? lo dejan, ¿no? por ejemplo, a jugo de naranja lo dejan a la interperie, vas a ver que cambia de color. Uno dice que se oxida, ¿no? A eso se le llama pudrición negra, ¿no? El causante, los proteos, ¿no? Las bacterias. Cuando pierden color, los causantes, los de acá, ¿no? Las aves de corral, ¿no? cuando se producen lanas, ¿no? hongos, ¿no? En este caso, y bacterias también. Muy bien. Bueno, acá tenemos otras alteraciones bacterianas, ¿no? La putrefacción verde, putrefacción incoloras o putrefacciones negras. Vemos que cada alimento, en este caso la verde, la fruta, en caso de las putrefacciones incoloras, tenemos por ahí eh, algunos lácteos. En el caso de las putre putre putrefacciones negras, tenemos por ahí eh, el huevo, ¿no? El huevo, ¿no? Por ahí vemos el huevo, aquí está el huevo, la clara de huevo, ¿no? Y algunas características propias de cada una de ellas, ¿no? Como por ejemplo el olor a azufre, ¿no? En este caso en el huevo. Y es causada por las pseudomonas. Las que vimos eran las alteraciones, pues... De eh, bacterias, Estas son puras bacterias que ocasionan ellos. Y aquí vemos las alteraciones propias de los hongos, ¿no? Treperinsilinium, Clodosporium, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Normalmente las alteraciones fúngicas son presencias de manchitas blancas, no negras. Y en caso de las putrefacciones, tenemos la clara gelatinosa, forma gel, ¿no? Gelatina y, ¿no? Muy bien. Listo. Y en caso de los olores, tenemos variados, ¿no? Muy bien. Putrefacción, como yo siempre he dicho a los alumnos, fácil de relacionarlo, ¿no? Proteína, presencia de proteínas, eh, los aminoácidos que se alteran, producen sustancias ajenas, como el amoníaco NH3, ¿no? Y la TMA, ¿no? Trimetilamina. Y estos hacen, pues, la alteración del alimento. En caso de racidez, esto hablamos de grasas, específicamente alimentos Bien grasosos son aquellos que se rancian. El aceite, por ejemplo. ¿no? El aceite, cuando se deja destapado, presencia de oxígeno, que es un tipo de rancidez, se oxida y ese olor amalorado del aceite se le dice olor rancio. ¿no? ¿Cómo se produce el deterioro de los lípidos? ¿no? Hay que hablar que las grasas. Tienen una función benéfica, claro que sí, porque aportan calorías, ¿sí o no? que no es malo, ¿no? Claro que de ahí hablamos de grasas saturadas, insaturadas, ¿no? Es correcto. Hay que hablar, pues, en este caso, de lo que pasaría cuando eh, las condiciones no son las favorables y esta grasa, pues, se malogra. Miren, las grasas y aceites pueden sufrir diferentes transformaciones que además de reducir el valor nutricional, y esto es lo perjudicial, digamos, producen compuestos volátiles que imparten olores y sabores saladas. Ahora, aquí es muy importante mencionar la parte química, perdón, o, o la constitución química de la grasa. La grasa, se acuerdan que está formada por principalmente carbono e hidrógeno, ¿sí? Los carbohidratos de carbono, hidrógeno y oxígeno, el chor, ¿no? Y las proteínas del chor, ¿no? Pero los carbohidratos, eh, para formar, por ejemplo, glucosa, están formados por radicales libres. Acuérdate, el OH, que es un hidroxilo, el, el CHO, eh, que viene a ser un aldeído, el CO, una acetona y el ácido carboxílico, ¿no? ¿Te acuerdas? El COSH. Ya. ¿Por qué explico ello? Porque cuando vamos descomponiendo, ¿no? digamos, Degradando una grasa, van a quedar sueltos estos radicales libres. Y estos radicales libres son los responsables, cuando quedan sueltos, ya no están unidos ¿no? a estos carbonos, estos nitrógenos, están solos, se liberan, son los responsables de ese sabor, de ese olor. ¿no? ¿Okay? En este caso, pues, olor eh, inadecuado, ¿no? olor rancio. ¿Correcto? Por eso que hablamos de deterioro de los lípidos, de la degradación de lípidos, y vamos a ver también del efecto de las enzimas, ¿no? que van rompiendo enlaces. Muy bien. Estos deterioros de los lípidos, entonces, ocasionan, y un ejemplo clásico de ello es que, por ejemplo, el triglicérido, que es una variante de un lípido, y está formado por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿no? ¿Sí? Tres ácidos grasos, aquí está la molécula de glicerol, se une, ¿sí? ¿No? Entonces hace gracias una molécula de glicerol se une y están unidos por enlaces éster, así se llama, ¿no? Por eso que cuando se rompen esos enlaces éster se separan, ¿no? todas las sustancias, ¿no? ¿Okay? Y esto básicamente son los responsables de que lo que quede al final sean estos grupos libres, ¿no? estos radicales libres, ¿no? Normalmente la rancidez, no, mejor dicho, siempre se va a producir la rancidez por la presencia de insaturaciones. Insaturaciones. Y esto un poquito explica que hay que tener mucho cuidado de elevar a altas temperaturas, por ejemplo, el aceite de oliva, que se degrada. Por eso lo recomendable es consumirlo más que todo como ensalada, no el aceite de oliva. Puedes hacer tu guiso quizás, pero a altas temperaturas también va a perder efectos. Y ese es por la insaturación. Que, ojo, lo insaturado es bueno, pero estamos hablando de darle un medio donde se rompan esos enlaces, entonces por ende pues pierdan propiedades. Entonces, ahí estamos hablando de polinsaturados, ¿no? Entonces, acá dice, bien, claro, ¿no? Esto se debe a que el enlace éster, lo ¿no? que te explicaba, ¿no? Que, el, que une a esos ácidos grasos con el glicerol, ¿no? Son susceptibles a romperse. Y ya que los ácidos grasos insaturados son sensibles a reacciones de oxidación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando hay oxígeno en presencia de estas grasas insaturadas, se produce la rancidez. Por eso que caso los aceites. Los mecanismos de alteración de estos lípidos pueden ser la lipólisis, acuérdate, enzimas, ¿no? Enzimas que degradan moléculas grandes de ácidos grasos, ¿no? O también denominado rancidez hidrolítica. Aquí, en este primer mecanismo, hay la presencia de enzimas. En este caso, la, la, eh, tenemos la lipasa, ¿no? Es una enzima, y por otro lado, tenemos la presencia del oxígeno que va a ocasionar una rancidez oxidativa, ya no una rancidez enzimática, sino por presencia de oxígeno. La lipólisis entonces es una reacción enzimática, ¿correcto? Muy bien. Como ya le estaba mencionando, hablamos por ejemplo de la lipasa, ¿no? Acción de la lipasa y también la lipasa, ¿no? ¿Okay? Miren, la reacción catalítica. Por las enzimas lipolíticas llamadas lipasas, en la cual, por efecto de altas temperaturas, se produce la liberación de ácidos grasos, ¿no? de, tanto de los triglicéridos como fosfolípidos. Cuando tú sometes a altas temperaturas, se va degradando no, y se forman unidades más pequeñas. Esto normalmente ocurre en los lácteos que tienen grasa, las carnes también tienen grasas, ¿no? y el pescado. ¿no? ¿Sí? En cierta forma y a ciertas temperaturas puede ser favorable, y por eso que nosotros. Consumimos estos tipos de alimentos, pero cuando están a muy altas temperaturas, y ahí viene el efecto, por ejemplo, el caso de los broaster, ¿no? Que hablan que es dañino, que ¿okay? ya producen sustancias, valga la redundancia, pues dañinas, ¿no? ¿Ok? Eh, y ahí está el efecto, pues, que producen el exceso de, 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 de temperatura, ¿no? Miren, pueden efectuarse la lipólisis en condiciones de actividad acuosa muy baja, ¿no? O sea, cuando el estado es líquido, pueden accionar estas lipasas. En el caso de la autooxidación, acá sí vamos a ver presencia de oxígeno, no tanto temperatura. Miren, es una de las causas principales de tener las grasas en alimentos. ¿no? Aquí hablamos de que, eh, digamos, se ha oxidado porque a la molécula de oxígeno pues, le quitó un electrón a las moléculas propias del aceite. Y lo oxidó, pues, ¿no? Lo oxidó porque le quitó un led de electrón. Pero, ¿qué pasaría si yo tapo pues, aceite? No hay oxígeno y sus células, pues, se mantienen intactas. Pero no es el caso, ¿no? Y cuando se produce esa oxidación, se produce ese olor, pues, desagradable, ¿no? Que es la rancidez. Características generales de esa rancidez, miren, ¿no? Reacción del oxígeno y los ácidos grasos insaturados también, ¿no? Presentes en un alimento. O sea, cuando dejas abierta la botella de aceite, se malogra. Es un proceso lento inducido por el aire, ¿ves? A temperatura ambiente, ¿no? O te, o sea, tengo mi botellita de, de aceite, lo abro y lo dejo a la intemperie, ¿no? Se malogra. ¿no? El otro, la lipólisis, estamos hablando de altas temperaturas, ¿no? Que se degradan. Miren, se favorece a medida que se incrementa la concentración de ácidos grasos insaturados también. ¿no? qué es lo que se produce, ¿no? Este efecto de oxidación produce peróxidos. Los peróxidos son dañinos para el cuerpo, ¿ok? Eh, son sustancias ajenas que el organismo, es más, el organismo tiene enzimas como las catalasas, eh, que son enzimas eh, que tienen efectos de degradar el peróxido y transformarlo en oxígeno y agua en el cuerpo. Entonces, pero, pero son sustancias dañinas, ¿ojo? ¿ah? Entonces, estos peróxidos al originarse, van a producir lo que yo te mencionaba, que son los radicales libres, ¿no? La cetona los aldeídos, y es por eso que es feo, ¿no? El olor feo, putrefacto, eh, pero el olor feo, ¿no? Desagradable, ¿no? Que es la rancidez, se produce, ¿no? Muy bien. Estos son los mecanismos de oxidación, que es básicamente lo que yo estoy narrando, ¿no? ¿OK? Se forman los radicales libres, ¿no? Por la presencia de oxígenos. Estos radicales libres son, pues, sustancias que, que rechazan el organismo a causa de los la, ácidos grasos insaturados, no, no saturados. Luego tenemos las reacciones de propagación, los radicales libres pues, se expanden en el cuerpo, producen peróxidos. Ya te dije que los peróxidos pueden estar en el cuerpo, ¿no? Eh, y finalmente las reacciones de terminación. Miren, los radicales libres provenientes de la descomposición de hidroperóxidos. Se asocian para formar grupos no radicales, ¿no? Ahí están, finalmente se forman ¿no? los aldehíos, las cetonas, que son los responsables de este olor desagradable. ¿Cuáles son los factores que afectan la oxidación de los alimentos? La cantidad de ácido graso que tiene el alimento, por eso acá te pongo la figurita de un aceite, ¿no? Los ácidos grasos libres que tiene el alimento, el aceite de soya, el aceite de oliva, ¿no? Si yo lo destapo, mayor cantidad de oxígeno ingresa, ¿no? la temperatura también, ¿no? Eh, temperatura ambiente en este caso, ¿no? El área superficial, ¿no? El estado físico, las emulsificaciones de grasas o también los antioxidantes. Factores que influyen en la oxidación, tenemos las temperaturas elevadas, ¿no? Si hay temperaturas elevadas puede oxidarse, ¿no? El lípido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo refrigero, ¿no? Hay que refrigerar esas grasas si tienen contacto con metales pesados como este pero con metales no que son ricos por ejemplo en cobre o en hierro ¿no? tendría que echarle a ese alimento algún secuestrador o sea que digamos que retire el cobre y el hierro para que no se oxide tenemos la presencia de peróxidos que el hecho antioxidantes no sabe el raro porque cuando hablamos de peróxido hablamos de radicales libres antioxidantes vitamina C vitamina E etcétera etcétera ¿no? Tenemos las enzimas liposidasas. Uno es como el como el, como el plátano, ¿no? ¿Por qué te dije que cuando tú los ancochabas, el plátano lo frías, ya no se malograba el alimento? Es porque tú has inactivado la enzima. Procesos de cocción inactiva la enzima, entonces la enzima no tiene efecto alguno. Escaldado es un, es, eh, es un tratamiento térmico. La presión de oxígeno también, ¿no? Quito el oxígeno el envasado al vacío, ¿no? La luz ultravioleta, por eso que los, estas botellitas tienen, son botellitas oscuras, ¿no? Está el aceite de oliva, oscuro, ¿no? Y la polisaturación, o sea, demasiada insaturación. El aceite de oliva, el aceite de linaza, ¿no? Esos alimentos, por eso no se recomienda que sean sometidos a muy altas temperaturas, ¿no? Que no sobrepase los 100 grados centígrados. Para frituras, para guisos puede ser, para hacer arroz puede ser pero ya para frituras no broster no hacerlo con, con aceite de oliva pues no y lo más provechoso sería pues consumirlo en ensalada porque está en el estado más natural ¿no? muy bien finalmente para terminar tenemos la fermentación en la fermentación sabemos que es un proceso anaeróbico pero existen algunas excepciones acá eh, vamos a ver un producto o sea, se realiza fermentación de una vía eh, con oxígeno. La fermentación normalmente se produce sin oxígeno, una vía anaeróbica. El cuerpo produce, los seres humanos producen fermentación. Eh, la fermentación es un, es un proceso catabólico, claro que sí, de degradación para formar energía. La más clásica en el ser humano, pues, cuando en el músculo pues, necesitamos energía, ¿no? Ese último esfuerzo que hacemos a levantar pesas, se produce una reacción de fermentación, ¿no? Se produce el ácido láctico. Claro, que el ácido láctico después de haber hecho esa fuerza ya te produce cansancio, agotamiento, ¿no? Tenemos que eliminar ese ácido láctico. Eh, lo que se busca en una fermentación es un compuesto orgánico, en este caso la glucosa, en ese momento, pues, ¿no? Para tener la última energía, digamos, ¿no? Bueno, algo de historia fue descubierto por Luz Pasteur. Eh, en este caso la fermentación es llevada a cabo por microorganismos, bacterias, hongos, producen fermentación, y es una vía anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Se utiliza para, la, para los, procesos, los procesamientos industriales, elaboración de vías alcohólicas, para la fabricación de panes, no la fermentación. Bueno, en los seres vivos, ahí le he puesto las rutas bioquímicas, justo lo que yo le mencionaba, ¿no? El cuerpo también, el ser humano también realiza vías de fermentación. Lo normal es que se produzca ATP a partir de vías aeróbicas, ¿no? ¿No? La respiración celular, glucólisis, degradación de glucosa, ¿no? ¿Se acuerdan? A piruvato, piruvato va a pasar al ciclo de Krebs, ¿no? Eh, la cadena de de electrones y produce ATP, lo normal. Pero también puedo producir ATP a partir de vías anaeróbicas, en este caso de fermentación, o sea, y sin oxígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más acá? Hay que mencionar que todas nuestras células pueden producir reacciones de fermentación, a excepción de tu cerebro. ¿Sí? Por eso que es, y esa es una explicación del por qué. Cuando tú estás en ayunas y ya estás que te duermes y cansado, porque obvio te falta glucosa, y te comes un caramelito y por lo menos activas a tu cerebro, ¿no? Ya, ay, te levantas un poquito, ¿no? Porque el cerebro, las células que constituyen el cerebro, no realizan ninguna vía de fermentación, por ejemplo. ¿no? O sea, no tienen otra vía que la aeróbica. Y van a necesitar ese tipo de glucosa. Los demás órganos van a prevalecer por. van a tratar de alimentarse de otras vías. El cerebro no. Al igual que en este caso también los eh, eritrocitos también. Que tienen vías fermentativas. ¿no? Listo. No, pero en caso solamente el cerebro, disculpen, porque los eritrocitos realizan vías fermentativas sí o sí, ¿ya? Que es diferente. El cerebro, su vía sí o sí, es aeróbica. Bueno, esta es la más conocida por todos. El vino es, un, es producto de una fermentación. Uva, ¿no? vino, ¿no? Eh, la cerveza también, ¿no? Una fermentación, en este caso, producto de la cebada, ¿no? Ahí tenemos la Sacharomisi uvarum o la Sacharomisi cerevisae, ¿no? Que también funciona para el pan, también, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que ese microorganismo tenga contacto con el carbohidrato de ese cereal. En el caso de la cerveza, de la cebada, ¿no? A ver, ¿dónde está la cebada? Ah, acá está su carbohidrato. La cebada es un cereal. Y sabemos que el cereal es rico en carbohidratos, ¿cierto? ¿sí no? Igual, en caso de la uva, tiene azúcar rico en un carbohidrato. Por eso que se produce el vino, ¿no? Acá tenemos tipos de fermentación. Tenemos la fermentación acética, que en conclusión hablamos de la producción de vinagre. ¿ya? La fermentación alcohólica, pues, ahí tenemos varios tipos de alcohol, ¿no? la butírica en este caso eh, tenemos por ejemplo la, la fabricación de alimentos como por ejemplo para para ciertos animales tenemos la fermentación de la glicerina elaboración de productos eh, como el jabón y la fermentación láctica que es muy conocida ¿no? como el yogur la fermentación acética es el vinagre ya así básicamente el vinagre no este, pero esta fermentación, a diferencia de las otras, es la única fermentación aeróbica, o sea, donde hay oxígeno aquí. Porque se supone que no hay oxígeno, ¿sí? pero es una excepción a la regla. Es producto de, una, o bueno, de, de un azúcar junto con una bacteria, ¿no? Ahí están juntas. La bacteria es la denominada acetobacter, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Y lo que hace es transformar el alcohol en ácido acético. Que es el binario, ¿no? El ácido acético es el binario. ¿Ya? Muy bien. Y aquí está, pues, ¿no? La, la, el ácido acético, el CH3, el COSH, ¿no? El ácido carboxílico unido ¿no? a un grupo metido. ¿Estamos? El acetobacter, pues, tiene contacto con, en este caso, el alcohol, ¿no? el alcohol propiamente dicho, y produce el ácido acético. La fermentación alcohólica, en este caso, pues, la bacteria, el hongo, va a tener contacto eh, con algún cereal ¿no? o también puede ser con alguna fruta. ¿no? Las frutas también producen, pues, alcohol. Y lo que vamos a hacer es que eh, se produzcan, pues, este tipo de bebidas. También es denominada fermentación etílica, ¿no? Aquí está, ¿no? Un alcohol en forma de etanol, aquí está el etanol, y el dióxido de carbono, ¿no? En forma de gas, muy bien, ahí está, por ejemplo, la producción del vino, de la cerveza, de la sidra y también del cava, ¿no? Son tipos de bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que estas bacterias u hongos lo que van a tener que producir es energía, porque ellos necesitan, pues, alimentarse. Entonces, en esa búsqueda de producción de energía se, se elabora el alcohol, pues, que es a la final es lo que nosotros consumimos, ¿ya? Por si acaso. La fermentación butírica, ¿no? en este caso, miren, es la conversión de glucosas, ¿no? carbohidratos, en ácido butírico. ¿Quién realiza este tipo de fermentación? Tenemos a las bacterias denominadas o las variedades de la clostridium, ¿te acuerdas? Nosotros lo que vimos que eran patógenas era la clostridium botulinum y la clostridium perfringes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una variante de ellas que es la butíricum. Normalmente... Eh, se utiliza este tipo de, de fermentación, bien, para producir, se produce a partir, perdón, de la lactosa, que es un azúcar de la leche, ¿ok? Con la combinación del ácido, o perdón, con la, con la finalización o la producción del ácido butírico y el gas, ¿no? Se caracterizan porque producen, pues, olores putrefactos, inadecuados, de repente por ahí, ¿no? Eh, Normalmente este tipo de fermentación se realiza eh, con el objetivo de almacenar alimentos. No es para el consumo humano. Ojo, la fermentación butírica no es para el consumo humano, pero sí para animales. Por ejemplo, en el caso de, las, de los encilados, que, es, que así como el ser humano busca almacenar sus alimentos, como congelarlos, refrigerarlos, ¿no? eh, deshidratarlos y luego consumirlos. ¿no? Eh, eh, en el caso del animal también, ¿qué es lo que hacen? Lo encilan, hacen que el, el pasto, por ejemplo, ¿no? se fermente. Y esa es la producción que buscan que el ácido láctico, que se Con la producción de ácido láctico de ahí, bajo la garantía que el pH lo van a hacer inferior a 5, bajan el pH, ¿no? Se produzca este tipo de, de ácido, ¿no? El ácido butírico. Y esto lo conservan, y luego ya se lo dan a los animales. Y esto ya lo tienen pues guardado, ¿no? Por tiempo, ¿no? Y le van dando de a poco, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la, la, la fermentación pues butírica. Y finalmente, ya las dos, tenemos la glicerina, que está relacionada mucho a, la medica, a los medicamentos, ¿no? Al jabón, entre otros. Eh, aquí vamos a ver, por ejemplo, miren, el propanotriol, ¿no? es uno de los principales productos de la agresión digestiva, ¿no? De los lípidos, en este caso, las grasas, ¿no? No se olviden que... El jabón es derivado del, de la grasa. ¿Okay? Además hay un cuento eh, en épocas de los nazis que se hacía jabón, pues, de, 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 de los judíos, ¿no? de la grasa de los judíos, ¿no? básicamente. ¿no? Bueno, ese era otro cuento por ahí de repente. Ya más adelante se lo mencionaré. Eh, miren, esto se produce también como un producto intermedio de la fermentación alcohólica, ¿no? En este caso por Efectos de los ácidos grasos. Eh, podemos hablar de cuando ese alimento tiene altas cantidades de triglicéridos o fosfolípidos. Eh, con ello fabricamos pues cosméticos. ¿no? Hay varios cosméticos que son hechos a partir de grasa. Eh, medicamentos, jarabes, jabones, etc. Este es el proceso para la elaboración de, eh, de estos productos eh, uno de ellos es, por ejemplo, para preparar productos explosivos, ¿no? Como la nitroglicerina. De repente por ahí han visto películas y han hablado de la nitroglicerina, ¿no? Eh, pero es básicamente una producción de una fermentación, ¿no? Medicinas, entre otras cosas. Y la más conocida ya para terminar es la fermentación láctica, ¿no? En la fermentación láctica, pues estamos hablando de que un microorganismo también, ¿no? Se va a juntar y va a buscar dentro de ese alimento a la lactosa a la lactosa la va a fermentar ¿no? por una vía anaeróbica y en este caso pues va a producir todo este proceso, ¿no? el ácido láctico. Las bacterias, ¿no? U hongos, tenemos por ejemplo los vulgaricus, eh, ¿no? La Lactobacillus, entre otros, y son los responsables por el cual se genera el yogur eh, en el cuerpo, como yo también te mencionaba. Se produce ácido láctico, ¿no? En vías anaeróbicas, cuando el cuerpo está, necesita energía, el músculo necesita moverse, no está cansado, pero necesita hacer ejercicios. Eh, y saca, como dice, fuerza de flaqueza, ¿no? eh, produce ácido láctico, ¿no? O sea, estar realizando una fermentación. Muy bien. Ejemplos: tenemos ahí las Streptococcus, como te decía, la lactobacillus, ¿no? Y de la lactosa, pues se genera glucosa y galactosa, la ¿no? Porque estos microorganismos necesitan para vivir este tipo de azúcar. Muy bien. Bueno, y tenemos las variantes del yogur, ¿no? Todas las variantes que están respecto al yogur. Característica propia de la fermentación, descenso del pH, ¿no? Son más ácidas, ¿no? Muy bien. Y listo, ¿no? Con eso estamos terminando las actividades del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? alguna duda que tengan acerca de fermentación de putrefacción de rancidez disculpa la parte final por ahí lo avance un poco rápido pero quedo presto a sus preguntas a ver profesor cuando se prepara mayonesa y esta se corta es a causa de un microorganismo eh, sí 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 lo que pasa es que a ver estamos hablando de que eh, el aceite se puede oxidar o puede tener efectos de la lipasa. ¿no? Cuando hacemos una mezcla ¿no? Eh, y no agregamos de manera adecuada, en este caso el aceite, entonces la mezcla tiene que ser pues, moderada. ¿no? Tenemos que tratar de que los ingredientes se mezclen. Eso se le llama emulsificación. Cuando no hay una buena emulsificación, se produce ello. Pero básicamente es por acción de la enzima. No tanto por el microorganismo, eh, no tanto por un microorganismo que esté presente ahí, o sea, porque el alimento esté mal horado, sino básicamente por reacción enzimática, ¿ok? Porque le dimos el medio adecuado para que este se produzca, pero no por un microorganismo específico. ¿Ya? Por eso que se habla, eso es más que todo es una emulsificación. Nosotros buscamos de que los líquidos presentes en los demás alimentos se combinen con la grasa. Eso? porque la, usted va a encontrar biografías de repente ahí de cocina en que dicen que la, mayo, la bueno la mayonesa en sí es una reacción de emulsificación ya alguna otra pregunta por ende si la si la mayonesa se cortó no significa que esa mayonesa cortada esté mal horada ¿no? solamente que no tiene la textura pues por ende tampoco va a tener ese sabor a, que es apropiado de la mayonesa porque cuando se combina agarra, cuando se produce esa buena emulsificación, tiene el sabor, ¿no? la textura adecuada. ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? La próxima semana sí vamos a ver eh, método de conservación. Y luego, a ver, otra pregunta. A ver, María me pregunta por eso. Usted mencionó el Tokosh. ¿Puede hablar más sobre ese producto? A ver, este, el Tokosh es producto de una fermentación de la papa. Yo te decía que todo alimento que tenga carbohidratos se puede fermentar. Bueno, la papa tiene carbohidratos complejos, el almidón. Y como tiene carbohidratos complejos, pues se fermenta. Eh, la parpa es producto de una variedad de papas, ¿no? En este caso. Y de ahí, pues, elaboramos el tocos. Cuando se fermenta esta papa, eh, se realiza por efecto de este hongo, la penicilina. Entonces, aquellas personas, pues, que consumen el tocos, van a adquirir esta propiedad de evitar eh, enfermarse de gripe o bronquios. De alguna infección, es como que decir, me estoy protegiendo al consumir tocos. Porque ustedes, alguna, de alguna otra manera, me imagino que en algún momento en su vida se han colocado penicilina, ¿sí? ¿No? y la penicilina tenía ese efecto, ¿no? Una infección fuerte que ustedes han tenido, eh, lo ha tratado, ¿no? Este medicamento. Pero digamos que acá estamos hablando de una forma natural, no, no, es, no digamos, manipulada, ¿no? Eh, en un laboratorio, ¿no? La penicilina en sí tiene un efecto positivo. Pero el problema del tocos, que esta fermentación es tan fuerte que a muchos no les gusta, pues no el olor. Pero también mucho depende de la costumbre. Hay personas que sí lo comen y mucho se debe pues a que este alimento, aquí, yo es más, yo lo recomiendo a veces que lo introduzcan a los niñitos, ¿no? A los bebitos, ¿no? A partir de los dos años, así, ¿no? Que vayan, déjenle probar, ¿no? Que prueben, ¿no? Para que se acostumbre al consumo de este tokosh. ¿no? Que vuelvo a repetir, tiene muy, muy buenas propiedades. ¿Ya? Muy bien, y es producto de una fermentación. Eh, profesor, ¿los frutos secos se rancian? Sí, se pueden ranciar porque eh, de los frutos secos nosotros traemos aceites. Por ende, tienen eh, ácidos grasos insaturados. Al tener ácidos grasos insaturados, en mayor proporción, se rancian. ¿Ya? Y en algunos casos he visto que se polían. En este caso estamos hablando de infestación, claro que sí, pues, no. También se pueden infestar, no. Vienen los microorganismos. Lo que pasa es que todos los eh, insectos en sí traen microorganismos, eh, entonces pueden originar, ¿no? que de alguna otra manera pues traigan algún microorganismo que resiste, en este caso hongos, no. Eh, y lo que hagan pues es que se contaminen, no. Los frutos secos, por ejemplo, si sí son ¿no? Es la única manera de que, digamos, se pueda valorar, porque por bacterias no. La harina la guardo en un frasco, pero se llenó de gusanillos, ajá. Eso es a causa de hongos, ¿no? Y, e infestación. Y lana, pues el hongo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lana como de telaraña. araña. Es hongo es eso. En la harina se produce hongos, eh, se, infesta, se infesta también con gorgojos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se debe ello? Quizás... Eh, a una inadecuada humedad. Si bien es cierto, existe un almacén de seco, hay que tratar de los alimentos, por ejemplo, no colocarlos encima de otros, porque generan humedad. Y eso hace que este alimento, donde se produjo lo gorgojo, por ejemplo, capte al otro, ¿no? Y se vayan así, ¿no? Pasando, pasando, pasando. Por eso dentro de la BPM te dicen que los alimentos en un almacén de seco tienen que tener una, este, una distancia también, no es que todo lo vas a agrupar, ¿no? No tengo guardado mucho tiempo, exactamente, ¿no? Sí. Mucho, ya demasiado tiempo, pues no digamos, ¿no? O por ahí no hiciste una limpieza adecuada, estaban pegados uno encima de otro, ¿no? Cuando colocas, pues, menestras así, ¿no? Bolsitas, ¿no? Varias pegadas y no los fideos, ¿no? Y el ambiente, pues, no es el adecuado, ¿no? Profesor, ¿y cuál sería la temperatura ideal para un almacén donde se guardan menestras? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. ¿Ya? Eh. Cuando hablamos de temperatura ambiente, hablamos de 18 grados centígrados hasta 24 grados centígrados. temperatura ambiente, ¿ya? Por arriba, estamos hablando, pues, inadecuado. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en épocas de calor, ahí viene el problema, ¿no? Depende de qué épocas de invierno se mantiene, pero en épocas de calor, cuando sube la temperatura es peligroso. Algunos ya colocan aire acondicionado. Pero también va a depender mucho del espacio del almacén. A mí me pasaba, en, en, me acuerdo, en la empresa Neptunia, que mi almacén, había sido colocado en un lugar, pero bien chiquitito, y no tenía ventanas. Una ventana chiquitita tenía, ¿no? Ahí sí estaba en peligro, pues, ¿no? Época de verano era un horno. Uff, ya era yo, para mí era letal ahí, ¿no? ¿Qué más? Ah, es más, y ahí también, y para el colmo, habían puesto una congeladora, me acuerdo, ¿no? Y como tenía el, el, el motor, el motor también calentaba, pues, ¿no? Uf, era fatal. A ver, María me dice, profesor, ¿y cómo se daría el tokosh en niños? ¿Cómo se daría? Hay que fermentarlo, ¿no? Es un producto de fermentación el tokosh, este, y se le da por cucharas, nada más. No hay que darle a probar de a pocos. No, no es... Ahorita la preparación del tokosh no te lo podría decir, no lo tengo a la mano. Eh, cuando lo he recomendado es porque la persona ya sabe elaborar en sí y se deja secando la papa, ¿no? Nada más, ¿no? Se coloca algunos ingredientes que ahorita no, 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 no me acuerdo exactamente cómo se prepara, ¿no? La verdad que no te podría decir. Puedes buscar en internet, en YouTube, cómo se prepara, pero lo das por cucharas al niño, nada más. Uh -huh. La preparación si no sabía decirte cómo se hace. En YouTube puedes buscar eso y se lo das a los niños. Yo te recomendaría a partir de los dos años. Uh -huh. No te olvides que el niño puede consumir ya de todo a partir del año. Pero como es un proceso de fermentación. Eh, quizás por sab con sabores muy fuertes, yo siempre lo recomiendo a partir de los dos años. ¿no? Y así evitamos problemas de, de iras ¿no? de insuficiencias respiratorias agudas, que normalmente un niño sufre, ¿no? Y que son muy peligrosas. ¿no? A ver, Guadalupe me pregunta, profesor, ¿cuánto tiempo se guarda una lata de leche abierta en polvo líquida? Yo te recomendaría una semana, no más. Pero la fecha de vencimiento, dice acá, todavía en tres, cuatro meses, no, una semana, no más. ¿Qué puedo hacer en todo caso? Agarra, a, quítalo de la lata y colócalo en otro envase. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque la lata lo va a oxidar más rápido. Si tendría que colocarlo en otro envase. La verdad es que eso te lo dice la norma, la 363, y que ya lo vamos a ver, tranquilo, lo vamos a ver en otra clase. La BPM, ¿no? Que te dice que lo quites de la lata, lo coloques en otro envase y así lo refrigeres, ¿no? Para que te dure más tiempo. Pero en lata ya no se debería guardar, ¿ya? Muy bien, la leche abierta en polo. La de polvo sí te aguanta más. ¿Sabes por qué te aguanta más? Porque es, o sea, tú le has quitado todo el agua. ¿no? Solamente estamos hablando de 1 o 2% de agua que tiene esa leche. Entonces, en bolsa te aguanta más. ¿no? Juana me dice, profesor, ¿y el chuño y la papa seca pasan por fermentación? Claro, los fermentan, como te digo, ¿no? Pasan por fermentación. ¿Mm? Los incas consumían, ¿no? Papas fermentadas también, ¿no? Profesor, ¿es, es, es, ¿es recomendable refrigerar los huevos para conservarlo mejor? En épocas de verano te recomendaría que sí, sobre todo en épocas de verano. Uh -huh. Hay, eh, sí, no, ¿eh? Porque tú puedes tener a Es más tú vas al mercado y los, tienes, los ves a interperies, ¿no? Pero en épocas de verano, ya por el exceso de calor, más aún pues, eh, dependiendo en qué región estés, sí, mejor refrigéralos. ¿Y cuánto tiempo puede durar un huevo antes de que se malore? Eh, la recomendación es una semana, ¿okay? pero congelados, porque también puedes congelar los huevos, te puede durar más tiempo. Eso ya es BPM, ya lo hablaremos en otra clase. Ese es el BPM, ¿no? Eso es el almacenamiento de alimentos. Va a depender, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En época de calor, básicamente. Es lo más riesgoso para todos, ¿no? Cuando estamos en épocas de invierno, ¿no? Primavera, por ahí, ¿no? Los alimentos se conservan más, pues, ¿no? Tranquilamente. Pero ya por el verano es peligroso. Eh, si el alimento está encerrado también, ¿no? Porque a veces eh, tu espacio de, de cocina, ¿no? O donde guardas tus cosas es pequeño y no tiene ventilación. Eso también, pues, hace propenso que el alimento se valore más rápido. Hay que refrigerarlo, pues, ¿no? En industrias se hablan de congelamiento, hasta congelamiento de, de verduras. Eso se llama proceso denominado ultracongelación, pero tú no lo vas a hacer en tu casa, pues. Eso tú no lo vas a poder hacer en tu casa, eso lo hacen las industrias ya, con cámaras especiales, ¿no? Eso lo veremos en BPM, por ahí un poquito más vamos a ahondar en ello. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas, dudas? Ya para poder concluir. Una. Ninguna. A los que me han preguntado del Tokosh, como lo vuelvo a repetir, pueden buscar en YouTube cómo se prepara. Y si ustedes quieren consumir, eh, básicamente las, las propiedades son eh, respiratorias, ¿no? De la penicilina, esos efectos muy buenos, positivos. Asma, ¿no? Bronquios, ¿no? Es muy bueno la penicilina, ¿no? Eh, y pueden ustedes buscar cómo prepararlo. Y si quieren darlo en casa, pues, y si los niños lo pueden probar a partir de los dos años, ¿no? los menos a los niños, ¿no? Si lo ve antes de los dos años también puedes darlo a partir del año si gustas, ¿no? año y medio. Yo lo recomiendo a los dos años. ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas nos quedamos ahí, nos vemos el próximo, bueno el día viernes, en la próxima semana. Eh, muchas gracias por asistir y bueno estamos todavía adelante con este con este curso, ¿no? Auxiliares de nutrición. Chicos, nos vemos. Sigan pasando bonito fin de semana. Bueno, Buenas, noches, de Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, un favor. Me parece que lo, le di el rol de hospedador. Ah, ya, listo, perfecto. Ya, no hay problema. Ahí te lo doy, ya, okay. Muchas gracias, licenciado okay. Néstor, por la ponencia. Ah, perfecto. Me voy a quedar más con los chicos. Gracias. Buenas noches con todos, por favor. A través del chat, confirma si me logran escuchar. Okay, Por confirmarme si me escuchan, pero vamos a esperar un ratito, se acaba, parece que se acaba de ir, ¿no? Se acaba de ir un ratito, ya vamos a esperar que vuelva. Un ratito no se vayan. Vamos a esperar que vuelva. Ahí está, ahora sí, ya. Ok, listo. Bueno, chicos, aprovechar estos minutos. Eh, creo que estoy teniendo el internet. Esta ya que todos estamos en casa. Primero, a todos agradecerles su participación en la clase. Segundo, durante la semana hemos estado atendiendo sus consultas a través de, o de WhatsApp, sus correos electrónicos, los, los correos electrónicos, como ya les había mencionado la semana pasada, la semana anterior. Se les iba a enviar la evaluación resuelta del módulo que acabamos de colgar, que sería el módulo 2. Entonces, ya todos han podido cotejar sus respuestas con las respuestas cortas enviadas por el licenciado. Eh, me gustaría. Ya, listo. Les repito entonces, por favor, hay que eh, conversar en estos minutos que nos quedan. Durante el transcurso de la semana, a sus correos electrónicos se les envió la evaluación resuelta para que cada uno de ustedes pueda cotejar su respuesta con el examen que ustedes habían rendido a través del campus virtual. Quisiera saber si hay consultas respecto al proceso o metodología de evaluación que estamos aplicando respecto al curso. Ok. Ok. Respecto a la evaluación, los módulos anteriores los estamos manejando de manera diferente. Como les había mencionado, en su opinión de ustedes es muy importante para los respecto a cómo ustedes deseen manejar el curso, nosotros vamos a ir haciendo las modificaciones estratégicas. Las evaluaciones en un principio eran nota interna, que quería decir que ustedes no podían visualizar su nota ya que nosotros hacíamos el proceso de manera interna, Nos comunicábamos solamente en caso de que alguna persona desaprobar el módulo. Como ustedes han sentido curiosidad y quieren visualizar sus notas, eh, no hay problema, se les ha brindado esa facultad. Ahora, a partir de la fecha, ya con este módulo, primero, eh, como se recuerda... Después, en el siguiente módulo, se les, ya no se les colocó ni fecha, ni horario, ni los límite, pero parece que tampoco han estado de acuerdo con eso. Entonces, a partir de este tercer módulo y la evaluación que se va a publicar, el plazo va a ser una semana. Quiere decir que si ustedes su evaluación les toca rendirla el día viernes, tienen hasta el siguiente viernes para poder resolverla. Correcto, el plazo es de una semana. Si es viernes, hasta el siguiente viernes. Si es domingo, hasta el siguiente domingo. El número de intentos va a ser un solo intento. No hay tiempo límite, eso sí, ustedes pueden ir resolviendo examen, el resolviendo el examen junto a sus apuntes, revisando sus diapositivas. Por el tiempo, si sí no hay problema. Pero el plazo de entrega o el plazo de resolución va a estar activado. Listo. Al octavo día que ustedes ya no van a tener acceso al campus virtual. Okay. Ya. Bueno, la clase está siendo grabada, entonces eh, ustedes ya saben que esto se sube al campus virtual. El problema parece que es con el internet, entonces voy a terminar de dar las indicaciones. Ustedes igual lo van a poder escuchar en el campus. Y nos vamos a seguir comunicando a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Al octavo día, como se he ha hecho por este módulo, ustedes van a recibir la evaluación resuelta a sus correos electrónicos y van a revisar la nota que ustedes han tenido con su respuesta con la resolución correcta o la evaluación resuelta. Ese va a ser el proceso que vamos a aplicar hasta el término del curso. Ya, yeah, eh, modificó el orden de las preguntas 14 y 15. Si bien es cierto, porque el licenciado los envió en las primeras, las primeras preguntas que fueron la 1 y 2, se modificó el orden ya que el campus virtual, como les había mencionado, solamente acepta preguntas para marcar. Entonces, esas dos primeras o las dos primeras preguntas se pasaron al final, ya que era un formato diferente. Y para poder acceder a ese formato, primero teníamos que tener las primeras preguntas, o en este caso, las preguntas para marcar, ya en el campus o en el blog, porque nosotros tenemos un proceso poco complejo para subir la evaluación. Es por ello que se cambió el orden eh, para cambiar el formato, poder cambiar el formato y subir las 15 preguntas enviadas por el licenciado. sí. Eh, no sé, me dicen que no me escucha, algunos sí me escuchan. De todas maneras, chicos, el problema es con mi internet, definitivamente. El día viernes que tenemos clase nuevamente, me voy a quedar con ustedes, me voy a. Buenas noches con todos chicos. Podemos dar por finalizada la clase.